la matriz de los grabados que están acá están gestados, por ejemplo, a través del stencil. Es un compromiso afectivo y un sentimiento de lo personal, como les comenté que mi padre tenía desaparecido. Y bueno, mi padre fue desaparecido en un conjunto, en una operación que se llama la Operación Colombo, que son 119 personas. Yo trabajé mucho el stencil en la época de la dictadura, en los 80. Literalmente empecé a trabajar con las fotografías que están en la internet o me empecé a conseguir archivos que tenían diferentes familiares y casas de memoria. Sí, la emoción es parte del activismo en realidad. Nuestra labor es como de denuncia y mantener la memoria viva y palpante son estas instancias. La exposición está integrada por piezas de la colección patrimonial del museo y por trabajos de distintas organizaciones y colectivos de memoria, para abrir justamente un espacio entre arte y acción político-social. El rol ha sido de articular, de enlazar con la curadora Paula Honorato las diversas sentipensares que hay entre las organizaciones y colectivos en estos 50 años de resistencia y que han plasmado en esta exposición tanto las demandas como también las ansias de verdad y de justicia que se plasman un poco en esta exposición. Mira, yo creo que el hecho de estar aquí es muy significativo. Entonces, nosotras como colectivo hemos hecho un tremendo trabajo por lograr la visibilización de la violencia política sexual. Esta exposición, lo más importante que tiene es que ha integrado a las organizaciones y a los colectivos, fundamentalmente de que es muy necesario darles lugar en estos 50 años y a los que vienen a su dolor, a sus demandas, como algo que es absolutamente necesario y justo para todos. Eso, invito a las nuevas generaciones a ver y que les sirva para investigar, que busquen. Los dejo invitados a visitar la muestra Acontecer 50 años. Yo creo que también es importante que las mujeres vean esta muestra y que vean que la violencia política sexual ejercida por agentes del Estado es algo que es vigente. Y eso es importante, ¿no es cierto?, que nuestras compañeras y compañeros sepan eso y que además, si es posible, activen con nosotras.